Querido público, queridos feligreses, queridos devotos y devotas de San Judas Tadeo, muy buenas noches. Estamos llegando ya al final de este programa con María René. Bienvenida, María René. Mucho gusto, buenas noches. Y ya entra el sentimiento de despedida, pero también el sentimiento de encuentro. ¿Cómo se ha sentido usted en estos 3 días? Muy buenas noches, padre, a todos los feligreses. Muy buenas noches. Me he sentido feliz, agradecida y contenta. Haber recibido un milagro de vida, estar hoy aquí viviendo y compartiéndoles la vida, la gratitud, la fe y demás, me hace sentir como el poder decir misión cumplida. Porque cada vez que pueda, creo que tengo que contarlo. Muchos días pasé pensando, ¿por qué quedé viva? ¿Por qué estoy viva? ¿Cuál es el propósito de haber vivido? ¿Por qué regresé aquí? Pero ahora, antes de que siga, acláreme una cosa. Sí, recuerdo perfectamente, y tal vez los que no vieron los primeros programas, contó de su enfermedad a los 23 años. Pero ahora viene la segunda esta pregunta. A ver, ¿por qué estoy viva? ¿Porque de la primera experiencia o de la experiencia en la cual ya yo la conozco a usted? Por la cual me conoce usted. Sí, a los 23 años rápidamente me diagnosticaron lupus, pero en noviembre del año 2020 entré a una endoscopía y lamentablemente me contagiaron con una bacteria grave. Obviamente ahí reaccionó el lupus. Estuve intubada casi 20 días. Verdaderamente nadie pudo verme porque entrar a un intensivo, ustedes saben que es imposible, más cuando estábamos viviendo una pandemia y estábamos hablando de COVID. Lamentablemente mi mamá, que es médico, y sus amigos estaban pues casi seguros que yo no lo lograba. Médicamente era casi pues imposible, una crisis de lupus, una bacteria que se llamaba Clostridium, fallo renal, hepático, pulmonar, era realmente tremendo. Y por eso que pasó, mi mamá dijo, no, tiene que venir el padre. Y hoy me contó lo que no sabía, a darme los santos óleos. Y de las pocas personas, si no es que de las únicas que realmente me vieron, fue usted, padre. Usted estuvo ahí y fue algo muy duro verdaderamente, pero hubo tantas personas que estuvieron ahí, de verdad, tantos guerreros a la par mía, tantas personas rezando, doblando rodillas, y pues que yo siempre he dicho que tengo un espíritu de guerra, soy una guerrera de Dios. Se ganó esa batalla, padre, y creo que poderlo estar aquí contándoselo a todos es una bendición, y yo quisiera que todos con esto reafirmaran su fe y este 28 de octubre verdaderamente vayan con el corazón dispuesto a recibir todo lo que San Judas nos quiere dar. Yo puedo dar testimonio. Me resistía a la idea y a la acción de irla a visitar al hospital, porque muchas veces cuando voy a dar la unción de enfermos, siempre mis amigos, los más conocidos, dicen que tengo buena mano para acompañar en el último trance a la persona enferma para su encuentro con Dios. Yo se lo decía hoy por la mañana, cuando hablamos por teléfono y poniéndonos de acuerdo sobre lo que íbamos a hablar, que cuando yo la encontré a usted, dije, esta niña está convertida en un Cristo. Habían tubos, habían mangueras, habían jeringas por todo su cuerpo, y lo único que yo pude sentir en ese momento, y perdone que lo diga así, fue compasión. Recé por usted, le di la unción, y cuando llegué a la parroquia, mis amigos me preguntaron, ¿se va? Y les dije, no lo sé. Con otras personas sí he tenido la seguridad, con usted, y no es que yo sea divino, ni tenga comunicación directa con el Padre Eterno, ni nada, pero disfruto este momento de poderlo decir frente a cámaras. Dios existe. Dios existe. Y la intervención de San Judas Tadeo en su vida se manifiesta hasta el día de hoy. Por eso tendremos María René para rato. Así es, para rato. Dándoles fe, contándoles las maravillas. Dios sí existe, los milagros existen.
tenemos que tener esa promesa clara de Dios, Padre, descansar, no preocuparnos, no estar... De verdad, la vida cambia cuando uno descansa en las promesas y en la fe que debemos tener con Dios. Así es, así es. Una de las cosas que yo prometí en su momento, antes de la pandemia, y se lo ofrecí a San Juditas Tadeo, era la elaboración de su anda. Hubo un proyecto que sí se realizó y fueron las andas del Niño de la Demanda, las andas de reseña, las andas de Viernes Santo, pero al patrón, no el patrón jurado que es Jesús de la Merced, pero así como los amigos de San Juditas Tadeo le dicen el patrón, no le teníamos algo digno de su festejo, de su celebración, darle algo decoroso. El arquitecto Raúl Morán, que es artífice de todas esas andas que están en la Merced, que son las que se lucen en la Semana Santa y que se lucirá esta vez con la de San Juditas Tadeo, queríamos algo grandioso y magnífico. Es decir, uno cuando ama a alguien, y usted lo habrá experimentado, le da lo mejor. Uno no es mediocre. En la vida, si uno se va a entregar a alguien, ya sea un hombre, una mujer, a Dios o a la vida, a lo que sea, al trabajo, es de punta a punta y completamente. Entonces, una de las cosas que yo experimenté, tanto en el consejo parroquial como con los colaboradores cercanos de religiosidad popular, fue regalarle de las ofrendas de los devotos y devotas de San Judas Tadeo que se manifestara y se viera que le daban lo mejor. Dirán que es ostentoso, que es una ofensa para los pobres. Lo lamento. Son los pobres los que le están regresando a San Judas Tadeo esas andas que están elaboradas con cariño. Usted no tiene idea los viajes que hicimos a la Antigua en tiempo de pandemia para poder seguir el trabajo paso a paso. ¿Cuánto tiempo duró este proceso, padre? 2 años. ¡Dos años! 2 años, y nosotros estábamos detrás del ebanista, don Miguel Hernández, cada semana, cada 2 semanas, y dándole, porque necesitábamos, queríamos que antes de que yo saliera de la Merced, quedaran elaboradas y realizadas. 2 años. Don Miguel, buenos días. Padre, muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí viendo el trabajo que ya llevamos 2 años, y esperamos que en este octubre del 2021 podamos regalarle a San Judas esta ofrenda de amor y de buena voluntad, que todos los devotos, sin darse cuenta, han sido partícipes de este trabajo precioso, que es una filigrana en madera. Don Miguel, ¿qué ha significado para usted la dirección de este trabajo? Pues fíjese que para mí es un honor, un gusto y un placer plasmar algo que quede para el recuerdo, no solo para mí, sino que para las demás generaciones que vienen tras de nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros vemos desde un punto de vista, se lo merece San Judas Tadeo, porque ¿quién no va a pedirle, a rogarle por todo, por enfermedad, por negocio, por cosas difíciles? Es algo que se le tiene que regalar a él, ¿no? Y para mí es un trabajo especial. Padre, esto es parte de un proyecto tan grande. Hemos hablado del remozamiento del templo,
de cómo entraron con luces LED para que nosotros pudiéramos apreciar mejor. Incluso un museo, padre. Hoy no lo ha dicho, pero yo tuve la oportunidad y el gozo de entrar y ver, y verdaderamente es algo impresionante todo lo que significa. Y de verdad creo que culminar con las andas de nuestro patrón, esto fue algo espectacular. Y es que, y aunque suene jactancioso, pero estamos y hacemos historia. La devoción nuestra es parte de nuestra historia y parte del legado a las generaciones que vienen detrás. Y yo creo que Guatemala, pueblo caminante en procesiones, pueblo caminante siempre, necesita dejar como patentizado y manifestado lo que usted y yo estamos haciendo en este momento. Porque la memoria nos traiciona. Y mucha gente después se autonombra. Y usted sabe que el que tiene el control de la narrativa es el que tiene el poder. Y entonces usted y yo en este momento estamos hablando con la verdad. Y estamos contando todo lo que se ha hecho con mucho esfuerzo. Así es. Con mucho tiempo y organización, padre. Y con mucho amor y con mucha nobleza. Porque nobleza obliga. Y recibió usted, indistintamente, usted recibió de San Juditas Tadeo su salud y yo he recibido también muchas bendiciones. Pero la manifestación de fe no se quedó ahí, padre. La verdad es que hubo tantas cosas que los movieron a ustedes. Porque yo puedo dar fe de un trabajo que les llevó noches, semanas, esas cajitas de San Judas Tadeo que de verdad los guatemaltecos esperaban, que pidieron con mucho tiempo, y yo creo que usted tampoco calculó cuántas cajitas iban a querer las personas. Porque era muchísimo, y el trabajo, y oye, doy fe porque una vez yo llegué con las otras velas y ustedes estaban empacando, y no terminaban, padre, y no terminaban, y no terminaban. ¿Cómo fue eso? Vea, yo quería un deseo así muy profundo, es que el pueblo de Dios, los devotos de San Judas Tadeo, se llevaron un pedacito de él a sus casas, ya que no iban a tener acercamiento durante la celebración, pues todos esos símbolos, todas esas cosas que iban dentro de la famosa cajita fueran en un solo paquete y se llevaran algo para tenerlo en su altar de devoción. Un cirio con el sticker pegado por nosotros, calcomanía, una por una, a veces nos daban 2, 3 de la mañana, pero también con el grupo de trabajo que estábamos, la disfrutábamos porque nos carcajeábamos, comíamos, reíamos, llorábamos, mirábamos que aquella maquila nunca iba a terminar. Es que era muchísimo. El agua bendita en los vasitos de cristal fue bendecida así, bendecida en presencia de toditos para que se pudieran llevar también el agua bendita en el frasquito famoso. Los pétalos de rosas de San Judas Tadeo. La novena de San Judas Tadeo. El cuadrito troquelado igual a la copia del original. Entonces fue un trabajo hecho con cariño, hecho con devoción, elaborado con esa creatividad del guatemalteco por tener algo sagrado, algo que estuvo en contacto, así como las famosas medallas que se vendieron una vez. Usted recordará las que no habían, no existían en la Merced, las medallas de San Judas Tadeo, y que se bendijeron y se vendieron para la colaboración del templo y el remozamiento del templo y llevarse algo divino, por decirlo así. Cosas que acercan la fe, de verdad, de todos los feligreses, todo lo que se hizo, de verdad, conservar también, no sé, todo lo que hay dentro de ese templo, padre, es sumamente importante. Y cuando habla de conservar fue cuando el segundo año fue que decidí ponerle todo ese cristal al altar de San Judas Tadeo, al igual que al de San Ramón Nonato, la Virgen de Chiquinquirá y San Nicolás de Bari, porque estaban expuestos a todo el humo de las velas y el smog de la calle. Por esa razón es que se pusieron esos vidrios para proteger esa parte que es histórica y antigua del patrimonio de la Merced. Esta y muchísimas cosas más.
Entonces, yo creo que nuestros amigos, los que están en sus casas, que siempre lo dije, es de bien nacido ser agradecido y devolver bien por bien, no mal por bien. Es lindo conocer la historia. Vea, ¿qué le parece si escuchamos un testimonio? Es importante también conocer más de esos milagros tan importantes y de esta manera, pues por supuesto, hacer más fuerte nuestra fe. Perfecto. Soy testigo y puedo dar testimonio de la infinidad y la variedad de devotos y devotas de San Juditas Tadeo. Desde la señora que plancha, desde una profesional en una universidad, desde una presentadora de televisión, guapa por cierto, con ese glamour y ese encanto y esa naturaleza que usted lo tiene, no me están pagando para que la esté chaqueteando, pero así conocí el testimonio de Dulce. Dulce es una mujer que trabaja como asesora financiera en un banco muy bueno aquí en Guatemala. Una mujer muy práctica, pero muy bondadosa dentro de su área de trabajo. Y hace aproximadamente unos 10 años conoció a San Juditas Tadeo. Una compañera de trabajo la invitó un día de tantos a ir al Templo de la Merced para ponerle y colocarle a San Juditas ese miércoles unas velas de color azul para darle las gracias y para pedirle que le ayudara a ganar unos clientes nuevos. Dulce quedó fascinada con el cuadro. Fue lo que me pasó a mí cuando lo bajamos del cuadro, que lo sacamos del marco, que tuve la oportunidad de tocarle el rostro, de verle a los ojos, de limpiarlo, y no solamente esa primera vez, sino en las otras 3-4 veces que lo hemos hecho, cuando el marco original había que darle mantenimiento porque estaba comiéndoselo la polilla. Entonces, hubo una conexión entre Dulce y San Juditas Tadeo. Su amiga le regaló una estampita con una pequeña oración. Desde entonces, Dulce lo visita cada semana. Si puede, va a misa los miércoles. Si no, llega solamente después del trabajo a la carrera antes de que cierren a dejarle su vela, sus flores y su oración. A su esposo, Dulce lo conoce a través de su amiga del trabajo. Esta amiga, me imagino una mujer católica, pero también medio cupido. Así veo, sí. Porque fue ella la que le presenta a su esposo. Porque sabía que los dos eran devotos de San Judas Tadeo, sin saberlo. Se enamoraron inmediatamente. Eran el uno para el otro. O sea, mire, flechazo de primera marca. El único, pero que hubo, es que la familia de su esposo, una vez casados, querían meterse mucho en sus vidas. Especialmente la mamá del esposo. Que era, o es, muy posesiva y de carácter difícil. Le querían controlar todo, desde lo que comían hasta cómo se vestía. Dulce quería evitar a toda costa un conflicto con la familia y con el esposo. O sea, que ahí la guerra de Troya estaba lista para que se presentaran las dos mujeres que este hombre amaba en su vida, su madre y su esposa. Qué duro. Es un conflicto muy difícil. Sin embargo, Dulce, siempre con fe, invitó a su esposo a que fueran a un retiro. Ahí, ella aprovechó a exponerle toda su posición, cómo ella se sentía, la situación. Afortunadamente, él se puso del lado de Dulce, la comprendió. Y decidieron que era un caso muy difícil y que lo iban a poner en manos del patrón San Judas, para que intercediera ante Jesús. Ellos estaban muy conscientes que no estaban pidiendo algo mágico, pero que sí una ayudadita para poder lidiar con la familia, para suavizar ese corazón, para que entendieran cómo soltar, que sabemos que es difícil. Así que de manera muy sutil, fueron poniendo límites y límites a la familia del esposo. Se mudaron a otra casa,
en la que la familia no tenía llaves, pusieron una distancia sana como pareja, aunque el esposo obviamente siguió visitando a su familia. Como ya no tenían material para molestar, trataban de sembrar discordia de una manera u otra con el esposo de Dulce, cuando visitaba y demás. Pero él siempre estuvo alerta y no se dejó influir. Es un caso muy especial. No suele ser así siempre. No. Usted que ha escuchado tanto en la iglesia, padre. Ahora las cosas han mejorado mucho. Dulce siente que debe esto a la intercesión de San Juditas. Y cada año para la festividad en San Judas imprimen 2,000 copias de estampitas originales que le dio su amiga. La estampita original que ella recibió cuando fue al templo. Dulce piensa que esa oración le abrió la puerta para poder ser una mejor devota de San Judas y que le ha resultado muchas cosas buenas en su vida. Siempre que puede, ella trata de fomentar la devoción. En su cartera siempre lleva varias estampitas para repartir. Reparte fe. Reparte fe. Reparte esperanza. Que también muchas veces nosotros los sacerdotes como que nos falta ese impulso de poder contagiar y de poder apasionarnos por esas cosas que Dios nos regala. Sí. Esa mujer realmente tiene mucho mérito. Primero, tener fe de saber que la restauración de un matrimonio con una familia es compleja. Así es. Usualmente no todos suelen reaccionar como el esposo de Dulce. Y verdaderamente qué bonito, sobre todo entregar los problemas, padre. Es que entregarlos. Y es que mutuamente los dos, sin saberlo, eran devotos de San Judas Tadeo. Esa es una conexión muy especial. Pues nada. Y es la conexión que también, en una primera parte, me encantaría que usted contara, porque esta conexión, padre, como la que tiene Dulce, con su estampita, con las flores, ella va, su velita, empezó la pandemia, padre. Y obviamente no se podía abrir el templo, no lo abrió, siempre se acataron todas las normas de seguridad que el ministerio tenía en su momento. A pesar de ello, en el atrio pasó algo muy especial. El 28 de octubre, exactamente, yo sabía que tenía que acercar a San Judas Tadeo a su feligresía. Que íbamos a llegar, aunque nos dijeran que no. Que no. No podía darme el lujo de sacar el cuadro original, pero sí le pedí al diseñador Raúl Morán que me elaboraran la manta más gigante para poderla presentar al pueblo de Dios. Y Ana Regina, que sabe que es una devota, esta no es ningún seudónimo. Ana Regina generosamente nos donó la manta inmensa con San Judas Tadeo. ¿Cuál es mi susto en esa madrugada que comienza a llenarse aquel atrio de flores? No de palomas cochinas que tiene el atrio hecho una porquería, sino de flores. Y la gente poniendo velas en las gradas. Una devoción que mueve montañas. A mí me conmovió muchísimo. ¿Por qué? Porque las misas las tuvimos que transmitir a través de las redes y a puerta cerrada. Eso ese año. Y al siguiente año ya usted verá. Al siguiente año, no sé si quiere que lo digamos después de la pausa o de una vez. Tenemos corto tiempo. Yo estaba ya para despedirla. Pero tenía que decirlo porque es que el 28 de octubre del año 2021, para los que somos feligreses, creo que lo vamos a tener tatuado en el corazón. En el alma. Horas de la madrugada, señores. Llegar por la 11 Avenida. Desde la esquina, esa parroquia, ese templo brillaba. Yo todavía no lo miraba. Me pongo eriza y se me llenan los ojos de lágrimas porque yo miraba que había demasiada luz, pero no habíamos llegado. Y cuando estábamos a punto de llegar, pantallas LED gigantes, mariachis, la calle de la Quinta Calle y la 11 Avenida completamente cerradas de gente, unidos, todos en ese momento con sus mascarillas, acatando las disposiciones, pero diciendo, aquí estamos, San Juditas. Y de verdad creo que ha sido la fiesta más grande que yo he visto para todos nosotros. Qué hermoso poderlo celebrar de esta manera, padre. ¿Cómo fue eso? Perdón, yo sé que los vamos a extender, pero es que es mucha la emoción de haber visto esa imagen. Lo mismo que dije del año anterior, se abrió la
mitad del templo. Ese año era el año que se estrenaba en el 2021 el Anda de San Judas Tadeo, y fue que lo colocamos bajo el crucero del templo. Pablo García, que generosamente con su familia y la empresa Adalabs nos hacen posible esta transmisión, donaron, y a él no le gusta que lo diga, pero donaron también el hecho de tener las pantallas para que el pueblo de Dios pudiera estar cerca del mariachi, de la oración, de poder ver a su santo querido, de poder estar cerca de la Eucaristía, y eso fue con lo que usted se encontró. Que fue parte también de una entrega generosa de devotos cercanos, queridos, y que saben que se ha hecho un trabajo, mire, impecable en esta devoción con San Judas Tadeo. Qué cosa más hermosa. Y ordenadamente también se pasaba a ver el anda en medio. Eso fue demasiado lindo, padre. Pues yo espero que este año 2022 explote esa devoción y se manifieste la limitación que hemos tenido en estos 2 años atrás de pandemia, que ahora sí hay más cercanía y más seguridad a través de las vacunas, a través de la mascarilla, a través del distanciamiento, pero esta vez que tengan cerca a su querido San Judas. Y así será, padre, definitivamente. Llevamos a San Juditas en el corazón, lo estamos celebrando a lo grande, y esta serie de programas nos ha hablado tantas cosas que no conocíamos, cómo se fue haciendo, cómo se fue arreglando, cómo hoy es de verdad ese templo lo que verdaderamente todos deseamos y sabemos que es digno de nuestro patrón. Y que él se lo merece y ustedes también. Está el Señor de la Merced, que fue a través de él también que yo aprendí a amarlo, a quererlo, y con San Juditas también. La Santísima Virgen, la famosa golondrina, que me dirán que son cosas de cachureco. No, la fe no es ninguna cachurecada, la fe se lleva aquí. Y como se lleva aquí, uno la expresa y la dice y la manifiesta. María Mercedes, María René, perdón, porque claro, para mí la Virgen de la Merced, María René, ahí hubo una ¿cómo se dice? Un traslape, un lapsus. Y le agradezco muchísimo el hecho de acompañarme. Usted ha sido compañera sin darse cuenta en estos años de esta devoción. Que Dios le bendiga, que bendiga los deseos de su corazón. Gracias, padre. A ustedes que están a través de las redes sociales, que esta fe sea mil veces multiplicada y bendecida en sus familias, que sigan creyendo en Dios a través de sus intercesores, y de verdad que Él se quede en el corazón de cada uno de ustedes. Padre, muchísimas gracias, y a usted también, por seguir compartiendo con nosotros. Y aunque estemos a la distancia, y que usted sabe que somos hijos de obediencia, y un día aquí y otro día allá, pero hay cosas donde el corazón no manda. Y que todos queremos saber, y más cuando estamos hablando de San Juditas y sabemos lo que usted hizo ahí durante tantos años, y había que compartírselo a todo el público. Muchísimas gracias. A usted, padre. Buenas Muchísimas noches. Bendiciones y gracias. Buenas noches a todos.